El feminismo no te va a condenar a morir apedreado por adúltero, ni va a promover que seas propiedad de tu madre o de tu esposa. El feminismo no va a obligarte a cubrir tu rostro con un burka, ni ninguna otra parte de tu cuerpo, para no provocar a las mujeres. No va a acusarte de impúdico. El feminismo no te va a preguntar nunca qué hiciste para que te pegara, ni qué tenías puesto, ni cuánto habías bebido. El feminismo no va a hacer que te lleven a la cárcel por travesti, ni va a golpearte hasta morir en la comisaría. El feminismo no va a impedir que dispongas de tus bienes durante el matrimonio, ni que te divorcies o te cases con quien quieras sin importar su sexo. El feminismo no va a impedir por decreto cualquier práctica de control de natalidad, ni va a mandar a tus hijes a morir en ninguna guerra. El feminismo no ha perpetrado genocidios, no bombardea países, no derrama sangre. El feminismo lucha en todos los rincones del planeta para que nadie tenga que sufrir las consecuencias y aberraciones a las que nos han sometido ancestralmente por ser esto que somos, feministas. Vamos a leer las estadísticas que son a nivel nacional, que dice así. En lo que va del 2022, dos travestis y trans fueron asesinadas en promedio de vida es de 35 años. Los trabajos formales de las mujeres ganamos 30% menos de los varones. En Argentina, a cada hora, 10 adolescentes se convierten en madres. El 70% de esos embarazos no son planificados. El 90% de las mujeres se hacen cargo del trabajo doméstico. A raíz de los asesinatos, 43 hijes se quedaron sin madre. El lugar más inseguro para las mujeres es su casa. El 55% de los femicidios ocurre en la vivienda de las víctimas. A raíz de los asesinatos, bueno, yo ya lo leí, en Argentina una mujer es asesinada por ser mujer cada 28 horas. En lo que va del año 2022, 51 mujeres fueron asesinadas. Estas son estadísticas que surgieron del observatorio, ahora que sí nos ven, de la organización de Mumalá. Así que, bueno, los damos a conocer a nivel nacional. Y las estadísticas a nivel local son las de enero a mayo del 2021, de la Oficina de Políticas de Género, que se dieron a conocer. Así que ahora las vamos a leer. Información estadística de lo que es Salto por parte de la Oficina de Políticas de Género. Datos y estadísticas sobre las intervenciones de la Oficina de Políticas de Género. 285 personas fueron atendidas en nuestra oficina por encontrarse en situaciones de violencia por razones de género. Detalle de las intervenciones realizadas de enero a mayo del 2021. Dato de las personas que fueron atendidas en situación de violencia. El 100% de las personas son mujeres cis. El 95,7% tienen entre 18 y 49 años. El 85,5% tiene personas a cargo. El 69,5% se encuentra con trabajo no registrado o desempleadas. El 54% convive con su agresor. Violencia predominante, física 41,1%, psicológica 39,7%, sexual 6,8%, otras 12,4%. Información estadística, datos y estadísticas sobre la intervención de la Oficina de Políticas de Género. Detalle de las intervenciones realizadas de enero a mayo de 2021. Datos de las personas que ejercen la agresión. El 100% de las personas son varones cis. El 78,3%
tienen entre 18 y 49 años. El 30,4% de los agresores tienen consumo problemático. El 51,6% de los casos, el agresor es la pareja de la víctima. 23,4% de los casos es expareja de la víctima. Estas estadísticas realizadas es en base a los datos de 70 personas que accedieron a la encuesta. Y por último, información estadística, datos de estadística sobre las denuncias en la comisaría de la mujer y la familia, detalle de las intervenciones realizadas de enero a mayo del 2021, cantidad de denuncias mensuales, 404 denuncias, 248 medidas cautelares vigentes y 71 app Salto Seguro activas. Bueno, queríamos dar a conocer a todas las personas que están acá y las estamos haciendo públicas también, para que, bueno, sepamos cuáles son los datos a nivel local, que Salto no está aislado de lo que pasa a nivel nacional. Y bueno, estamos también con intenciones de que, bueno, estas estadísticas se actualicen para ver cómo son los niveles, si siguen subiendo o se redujeron.